Arroz con leche cremoso. Ingredientes. Una taza de arroz de grano corto. Cuatro tazas de leche entera. Un rama de canela. Una tira de cáscara de limón. Una taza de azúcar. Una pizca de sal. Una cucharadita de esencia de vainilla, opcional. Canela en polvo para espolvorear, opcional. Instrucciones. Enjuaga el arroz bajo agua fría para quitar el exceso de almidón. En una olla mediana, vierte la leche y agrega el arroz lavado, la canela en rama y la tira de cáscara de limón. Lleva la mezcla a ebullición a fuego medio alto. Reduce el fuego abajo y cocina a fuego lento, revolviendo ocasionalmente para evitar que el arroz se pegue, durante unos 20 a 25 minutos o hasta que el arroz esté tierno y la mezcla tenga una consistencia cremosa. Agrega el azúcar y una pizca de sal y continúa cocinando durante otros 5 a 10 minutos hasta que el azúcar se disuelva por completo y la mezcla adquiera una consistencia más espesa. Si estás usando esencia de vainilla, agrégala en este momento y revuelve bien. Retira la canela en rama y la cáscara de limón. Vierte el arroz con leche en tazones individuales o en un recipiente grande. Déjalo enfriar a temperatura ambiente y luego refrigéralo durante al menos una hora antes de servirlo. Justo antes de servir, espolvorea un poco de canela en polvo por encima para darle un toque adicional de sabor y presentación. Este delicioso arroz con leche jugoso es perfecto para servir como postre o como un reconfortante refrigerio en cualquier momento del día. Espero que disfrutes preparándolo y compartiéndolo con tus seres queridos. El arroz con leche cremoso es un postre tradicional en muchas culturas de todo el mundo. Se cree que el arroz con leche tiene sus raíces en el Medio Oriente y se ha convertido en un plato popular en diversas variantes en diferentes culturas. Es conocido por su sabor dulce y cremoso, y a menudo se sirve caliente o frío, dependiendo de las preferencias personales. El arroz con leche se prepara con ingredientes básicos como arroz, leche, azúcar y especias, lo que lo convierte en un postre asequible y fácil de hacer. La consistencia cremosa del arroz con leche proviene del almidón liberado por el arroz durante el proceso de cocción, que espesa la leche y crea una textura suave y sedosa. Dependiendo de la región y la cultura, el arroz con leche puede tener variaciones en sus ingredientes y métodos de preparación. A menudo se le agrega canela en rama o en polvo para realzar su sabor y aroma característicos. Algunas versiones incluyen ingredientes adicionales como pasas, cáscara de cítricos, vainilla, leche condensada, leche evaporada, entre otros, para añadir más complejidad y sabores distintivos. Se puede servir en tazones individuales o en un recipiente grande para compartir en reuniones familiares o fiestas. El arroz con leche es un postre versátil que se puede disfrutar en cualquier época del año y en diferentes ocasiones. La textura y el sabor del arroz con leche pueden variar según la proporción de ingredientes utilizados y el tiempo de cocción. La historia del arroz con leche se remonta a siglos atrás, con diferentes variaciones en diversas culturas, lo que demuestra su popularidad duradera a lo largo del tiempo. En la cocina española, el arroz con leche se conoce como arroz con leche a la asturiana, y es un postre típico de la región de Asturias. En la cocina latinoamericana, el arroz con leche es un elemento básico en muchos hogares y a menudo se le conoce como arroz con leche estilo latino. En la India, el arroz con leche conocido como kheer, es un postre popular en festivales y celebraciones religiosas. En la cocina asiática, el arroz con leche se prepara con arroz glutinoso y se sirve con frutas frescas o enlatadas para añadir un toque de frescura y contraste de sabores. El arroz con leche es una excelente fuente de carbohidratos y nutrientes esenciales como calcio y vitamina D, dependiendo de la leche utilizada en la receta. A menudo se sirve como postre en restaurantes y se encuentra en los menús de diversos establecimientos de todo el mundo. El proceso de cocción lenta es fundamental para lograr la textura y el sabor adecuados del arroz con leche cremoso. El arroz con leche puede ser un alimento reconfortante, especialmente en climas fríos o durante temporadas festivas. Se puede personalizar el arroz con leche añadiendo ingredientes como nueces, almendras, frutas secas o miel para adaptarlo a los gustos individuales. La popularidad del arroz con leche ha llevado a la creación de variaciones modernas que incorporan técnicas culinarias contemporáneas y presentaciones creativas. Algunas recetas de arroz con leche requieren el uso de leche condensada para obtener una consistencia más densa y un sabor más dulce. La presentación del arroz con leche a menudo incluye un espolvoreado de canela en polvo o ralladura de nuez moscada para realzar su sabor y apariencia.